Pues preguntarte sobre todo qué sabor se queda con la primera victoria de una institución nueva, algo nuevo, sobre todo eso. Y también ya en el tema futbolístico, ¿cómo te quedas con la expulsión de Ortiz? ¿Qué sensación te deja? Por ahí no se terminan de poner de acuerdo si era expulsión o no. ¿Tú con qué sabor te quedas? Bueno, primero que nada, feliz de darle el primer triunfo a Mazatlán, a toda la gente mazatleca, a la gente que confía en nosotros, que nos sigue apoyando. Nosotros aquí venimos a dar cosas, a dar alegrías, a dar triunfos, a construir. Y no nada más de palabras, lo debemos de hacer con nuestras acciones, ¿no? Entonces lo que me pone más contento es eso, que nos convertimos en ese equipo el día de hoy, a lo que venimos a dar. Luego con la expulsión, bueno, son decisiones que tienen los árbitros. Sí, me acerco en este caso con Edgar, que era el cuarto, para que me diera alguna explicación de por qué sucedían estas cosas. Pero yo no creo que a veces esté tan claro para nosotros, ni para la gente, ni para los jugadores, ni para la gente que está en la tribuna o del otro lado de la tele. Pero bueno, son decisiones. Nosotros debemos de actuar responsables, esa habilidad de responder a cualquier situación. Nos echaron al cucho y debíamos de responder de alguna manera, ¿no? Para eso estamos entrenados, para eso nos preparamos. Y me parece que aquí el equipo respondió muy, muy bien. Estoy muy orgulloso de los jugadores y es todo de ellos este triunfo. Gracias. ¿Y ti? Vamos ahora, por favor, con Hugo Ramírez de TUDN. Adelante, Hugo, pues tu pregunta. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Felicidades por la victoria en esta nueva etapa de esta nueva franquicia. Y preguntarte cómo calificas precisamente esta victoria, sabiendo que en los primeros dos partidos dominaron en cuanto a posesión de balón, tal vez les faltó contundencia, y en este partido por la expulsión inmediatamente se cambian los papeles. Y la segunda sería cómo están algunos jugadores de cara a lo que será el martes, enfrentar alguna al Necaxa, ¿cuáles serían tus bajas? Gracias. Hola, Hugo, buenas noches. Mira, yo creo que el planteamiento que tuvimos de un inicio, creo que estábamos en un partido en el cual estaba bastante competido. Teníamos la pelota, creamos ocasiones de gol, las convertimos, luego ellos apretaron un poco, nos equivocamos en un pase para atrás y una pérdida de nosotros, nos marcan gol, pero enseguida nos vamos para arriba. Entonces, creo que el planteamiento de nosotros cuando estábamos 11 contra 11 era competir contra Toluca, que está excelentemente bien dirigido por el Chepo, que es un gran técnico y que también tiene unos excelentes jugadores, ¿no? Entonces, creo que era un termómetro importante para nosotros el medirnos a un equipo de esta magnitud y que juega bastante bien al fútbol. Lo estábamos superando en el marcador, después nos viene la expulsión y a mí lo que más me pone orgulloso es que yo defino la responsabilidad como la habilidad de responder a cualquier situación y los chicos se convirtieron en este momento en esa responsabilidad, en esa habilidad que tienes para responder a cualquier situación, ya sea con 11 contra 11 o en este caso 10 contra 11. Y la verdad supieron llevar bastante bien el partido, reconocer bien el ritmo del partido y creo que hacer lo que toca. El equipo hizo lo que debía hacer y lo hizo perfecto, ¿no? Porque creo que para mí la perfección sí existe, es completar tu tarea y completarla bien. Y yo creo que hicieron un partido perfecto. Los chicos que salieron unos lesionados y otros cansados, mañana veremos lo de Gonzalo Jara. No, perdón, el domingo veremos qué es lo que realmente tiene, porque tenemos que pasar 24 horas. Y los demás chicos acabaron cansados por el gran esfuerzo que hicieron, ¿no? Pero creo que estaré con un equipo competitivo para el día martes contra Necaxa. Continuamos con la pregunta de Óscar Gallardo. Por favor, habilita tu micrófono y en cuanto formules tu pregunta, a favor de apagarlo nuevamente. Muchas gracias, muy buenas noches. Francisco, vimos desde los primeros minutos a un Mazatlán ofensivo, cayó el primer tanto de Aristeguieta, se mantuvo el equipo atacando, viene la expulsión. Paco, ¿a este juego te referías con el sistema
identidad que le has pedido al equipo que mostraran? Sí, el equipo creo que, aunque no se nos habían dado los resultados, contra Puebla fuimos un equipo muy ofensivo, contra Querétaro también. Soy un entrenador que mi primer objetivo es que el equipo juegue bien a lo que yo quiero, y es tener la pelota. En promedio, en los dos primeros partidos teníamos un 65% de la pelota en los dos partidos. Entonces, a mí me gusta tener la pelota y tener muchas oportunidades de gol. Creo que se hizo ver en los minutos que teníamos 11 contra 11. Somos un equipo en el cual siempre vamos a ser ofensivos. La semana pasada, que íbamos perdiendo el partido 1-0, meto a Cándido, que es un extremo del lateral, para tener más llegada. Los chicos tienen las ideas muy claras y me encanta que ver a un jugador que cuando entra tiene esa disposición y que sabe a lo que juega. Entonces, de mi parte, lo único que te puedo decir es que siempre vas a ver un Mazatlán que va a ir por el triunfo, sean cuales fueran las circunstancias. Nunca me voy a meter atrás, a menos que suceda lo de hoy, que tenga un jugador menos, y que aún así los chicos saben contragolpear bastante bien, porque saben diferentes modelos de juegos y saben distinguir muy bien el ritmo del partido, que eso es muy muy importante. Entonces, ahora que había que defender el gol, lo defendieron porque así lo dictaba el ritmo del partido, pero cuando estamos 11 contra 11 siempre vamos a ir por el marcador. Entonces, yo creo que estoy muy orgulloso del equipo, que mi primer objetivo para llegar aquí a Mazatlán era ese, que jugaran bien a lo que yo quería, y ahora, bueno, más adelante lograremos el segundo objetivo ya con la base de este primero. Muchas gracias. A continuación, por favor, Violeta Alba, por favor, adelante con tu pregunta. Paco, ¿cómo estás? Violeta Alba, de TVC Deportes. Preguntarte, después de esta victoria que sin duda sirve en lo anímico de cara a la jornada doble que se les viene, que enfrentan a Necaxa y a Pumas, ¿qué hay que mejorar en el conjunto de Mazatlán? Y sobre la expulsión de Ortiz, si pudiste ver las repeticiones y si la consideras justa, más allá de lo que te dijeron los árbitros. Gracias. La segunda no te la escuché muy bien. Lo de Ortiz, que si pudiste ver las repeticiones, si pudiste ver las jugadas, y si la consideras justa más allá de lo que pudiste hablar con los árbitros. Bueno, para preparar el partido contra Necaxa, primero hay que recuperar a los chicos. Hicieron un gran esfuerzo. Creo que el deseo de ganar, no simplemente, se dice que las cosas se piensan dos veces, cuando pasa por tu cabeza y luego cuando lo llevas a la acción, y de eso hablamos justamente en el partido de hoy antes de empezar. Creo que el deseo de ganar no solamente estaba en la cabeza de ellos, estaba en las acciones, y se convirtieron realmente en ese deseo de ganar. Entonces, a mí me parece que el equipo es un equipo que se ha forjado a través de esta experiencia en estos tres partidos y el torneo GNP, en el cual estamos en una dinámica de seguir creciendo, y naturalmente, pues, cuando vayamos con Necaxa vamos a ir a buscar un triunfo, a pesar de las dos bajas que puedo tener inmediatas, que son las de Jara y la del Cucho, ¿no? Entonces, pero creo que, como soy yo, como es el equipo, nosotros estamos aquí para dar resultados y responder, no para poner excusas. Entonces, vamos a presentar un equipo ofensivo naturalmente y vamos a ir a buscar el partido. La expulsión, pues, son decisiones que toma el árbitro y hay que responder inmediatamente a ello, porque nosotros aquí en Mazatlán, tanto directiva, jugadores, cuerpo técnico, las áreas de apoyo, no estamos para dar excusas, estamos para dar resultados, y de esa manera nos vamos a alinear en toda la temporada de esta manera. Son decisiones que se toman y nosotros hay que responder. Gracias. Ahora vamos con la última pregunta. Felipe Galindo, adelante, puedes formularla y de favor de apagar tu micrófono después de realizar la pregunta. Gracias. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Con esta mejoría que muestra el Mazatlán, ¿crees que le alcance para un lugar dentro de los primeros ocho lugares de la tabla? Y si me permites otra pregunta, se escucha mucho el rumor de Camilo Zambeso a la llegada
de este equipo de Mazatlán. No sé si la directiva te ha comentado algo al respecto y que nos pudieras compartir. Sí, mira, yo creo que el equipo, primero que nada, los objetivos, como ya los vengo diciendo, y mis objetivos no cambian. Yo creo que quiero que queden bien claros. Mi primer objetivo para llegar aquí a Mazatlán, el primer objetivo era que el equipo jugara bien a lo que yo quiero, a lo que nosotros pretendemos, a tener la pelota, a tener mucha llegada, y creo que el equipo lo ha mostrado, se ha dejado ver de esa manera. Siempre ha sido un equipo que va a buscar la portería contraria y que siempre va a tener la posición de la pelota, porque nosotros consideramos que la pelota es nuestra. Entonces, cuando la perdemos hay que recuperarla, no hay que ir a robarla. Entonces, ese es el estilo que nosotros manejamos, y naturalmente el segundo objetivo es estar en los primeros ocho, ¿no? En ese estatus permanente de liguilla, ¿no? Y lo de Camilo sí me lo ha mencionado la directiva, pero como está muy cerca el partido, pues la verdad ahorita no nos distrajimos con nada de eso. Ya mañana que hable con ellos ya tendremos unas noticias de ello, ¿no? Pero sí está hablado, está mencionado. De momento no te puedo decir más.